negros.net. Y ahora estoy examinando la variación Najdorf de la defensa siciliana y específicamente del ataque inglesa. Y empezando, en esta partida tenemos al gran maestro Robert Byrne con las piezas blancas y Bobby Fischer con las piezas negras, una partida del año 1971. Y en esta época, en los 70s y todo, Robert Byrne fue un catalista como muy... Él hizo mucho trabajo para desarrollar esta línea y la teoría y todo eso del ataque inglés. Y empieza con alfil E3 y ahora con F3, el ataque inglés. Y es una línea bien complicada, bien peligrosa para las negras. Y hay que saber algunas respuestas y todo eso. Y en la época de Fischer, la línea fue muy joven, desarrollando más y no fue tan peligrosa. Así que la respuesta por Fischer no fue tan precisa, digamos. Pero con alfil E6, después G4. Y el ataque inglesa en contra de la variación Najdorf de la defensa siciliana me hace recordar del ataque yugoslav en contra la variación Dragon de la defensa siciliana, con esta formación F3, G4, como una tormenta de peones, como se dice, ¿no? Así que las negras tratan de generar actividad y contrajuego por atacar al lado dama, y obviamente las blancas están atacando así al lado rey. Y con caballo de 5, es que no me gusta mucho este plan por Fischer, creo que no es bastante preciso, pero otra vez en este tiempo estaban desarrollando la línea más que nada. Y con torre C8, buenísimo, muy atentivo la respuesta para las blancas, caballo B8, y no fue un desastre la apertura por las negras, pero obviamente no es muy bueno. Así, con el caballo en B8, la torre en C7 y todo. Y Fischer tratando de crear complicaciones y todo eso. Pero ahora sacrificando la torre, un peón y el alfil para la torre. Y, ok, subiendo la torre y todo eso. Creo que las blancas en esta posición tienen una ventaja, pero creo que no está tan fácil ganar, porque las negras, por ejemplo, es que los peones de las blancas, estas islas de peones, mientras que las negras, los peones están trabajando juntos y todo eso, pero digamos, movemos al año 2001, una partida por Gary Kasparov. Y Kasparov, acá es que Kasparov hizo mucho trabajo, contribuyó mucho al desarrollo de la teoría en la variación Najdorf, y especialmente en esta línea del ataque inglesa. Y vamos a ver sus ideas en práctica. En esta partida tenemos Judith Polgar con las blancas, Gary Kasparov con las negras, la Copa Mundial de Ajedrez, Cannes 2001. Y empezando, caballo F6, ahora A6, y creo que para las negras, en esta línea A6, no es exactamente un Najdorf más, es más como la variación Scheveningen, pero está muy bien relacionado, las ideas muy similares a la defensa Najdorf. Y ahora con B5, un sistema muy activo por Kasparov. Y su idea es para responder con caballo B6, después caballo FD7. Y la idea es de combinar ataque y defensa, porque maniobrando los caballos y todo eso, es que la idea de profilaxis, moviendo el caballo antes de poder amenazarlo con G5, por ejemplo G5 y todo eso. Así que Kasparov prefiere
mover el caballo antes de que aparece la amenaza. Y está maniobrando todas sus piezas, toda su energía y todo al lado dama para atacar al rey blanco. Tan sencillo así. Y en esta estructura, esta formación para las negras, es muy difícil para las blancas identificar un punto de enfoque para su ataque. Las negras han movido sus caballos, todo está moviendo hasta el rey blanco. Y en esta posición realmente está amenazando sacrificar la torre, todavía, después de 12 movimientos. Por ejemplo, si las blancas jugando, sacrificando D5, abriendo esto para atacar, también caballo A5, tratando de maniobrar, o sencillamente caballo A4. ¿Y qué hacen los blancos? Es que es muy difícil defender esa posición para las blancas porque el ataque negro está yendo tan rápidamente con el caballo, la dama, con D5, el alfil viene también. Pero en esta posición, Polgar jugando caballo C2, más seguro, creo seguro que sí, y maniobrando los caballos más. Maniobrando los caballos más. B3 por Polgar. Y la idea de Kasparov, y he visto esta idea en muchos de sus sistemas, en la variación Najdorf de la defensa siciliana, es que su idea es para atacar y poner toda su energía, su influencia y todo al lado dama primero para empezar su propio ataque antes de las blancas pueden empezar su ataque. Y esta idea de Kasparov obviamente tuvo bastante éxito con esto. Pero Polgar es una luchadora. Es que maniobrando el caballo a H5, la dama a B2, a poner presión en G7. Una idea muy creativa de ella. Y Kasparov, obviamente G6, no funciona. Capturando así este jaque viene, ganando muchísima materia para las blancas. Pero Kasparov, todo tranqui. También no puede enrocar. Me parece que esto no funciona tanto. Pero probablemente caballo C6 sí. Que amenazando a la dama, jaque mate, no funciona muy bien para las negras. Y después torre G8, y podemos ver una posición bien rara. Es que Kasparov tiene un buen ataque al lado dama con sus peones, la formación y todo eso, pero su rey ubicado en el centro está bien rara. Es que las blancas tratan de atacar con toda su fuerza, toda la leche, como se dice. Pero Kasparov más tratando de atacar. Mira, el juego de Kasparov en esta partida es muy instructivo porque él no quiere defender. Siempre está atacando. Y con esta actitud, esta ideología y todo, es la razón que Kasparov tiene tanto éxito, especialmente en la variación Najdorf, porque siempre está atacando, nunca quiere defender. Y para tener éxito en la defensa de Najdorf, tiene que jugar así. En esta posición podemos ver que las negras, los alfiles cortando el tablero, y aunque el rey negro está en el centro, parece que no es tan importante, porque tiene su actividad y también el centro, a menos por ahora, está cerrado. Kasparov cambia su plan, cambiando las torres. Sería más fácil para él quedarse con el rey en el centro, sin las torres, cambiando un poco de materia. Y en esta posición es muy difícil jugar para las blancas, porque las negras con los dos alfiles, digamos las islas de peones para las blancas, el fin de juego va a ser fácil. Jugar para las negras mientras que las blancas tienen que defender. Y en esta posición es muy difícil recomendar algo, porque en todos lados las negras están penetrando en este diagonal y todo. Así que Polgar hace un error gravísimo con caballo C6. En esta posición parece que
Tal vez, con caballo C4, las blancas se están haciendo más o menos bien. Pero Kasparov, fuertísimo, dama E2, Pogar, faltó la idea. Kasparov, muy activamente, ahora. Y resultando en una posición, un fin de juego ganado por las negras. Ganando este peón primero, G5. Seguro que va a perder G5. Algunos jaques más. Ganando algunos peones más. Terminando con 50, dame E5. Y acá Pogar se renunció. Es que Kasparov tiene 3 peones extra. Pero revisamos la idea de la apertura por Kasparov acá. Con E6. Más flexible, B5, inmediatamente. Y inmediatamente. Maniobrando los caballos así, al lado dama. Y esta línea es muy peligrosa para las blancas. Y es muy fácil jugar para las negras. Porque las blancas no tienen una cosa para atacar. No tienen una debilidad las negras. Maniobrando así, combinando ataque y defensa. Con este profiláxis, con esa idea de maniobrar los caballos así. Y creo que en esa posición, Kasparov tratando de atacar muy rápidamente, también es posible jugar alfil E7 y enrocar. Creo que sí, no hay nada mal con esto. Pero podemos ver en esta estructura que las negras están haciendo muy bien. Así que terminando esta parte de esta serie, y específicamente es esta línea con 6 alfil E3, después con 8 F3 y el ataque inglesa que fue muy peligroso, pero creo que las ideas de Kasparov hace esa idea más peligroso para las blancas de las negras en este tipo de formación. Me llamo William Stewart de clases de ajedrez.net y gracias por escuchar.